Muy bien, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo. Estoy Ya son 33 y ahorita adentro. Ok, vamos a empezar. Prendan cámaras, por favor. 461. Estaba viendo el video del martes. Ya vimos problemas de movimiento uniformemente acelerado. Y estuve pensando, y sí, ¿eh? Les pues voy a hacer examen el martes. Definitivamente. Entonces. Eh, el martes a, a las dos y media tenemos clase. Vamos a aplicarles un examen. Va a venir una gráfica donde van a calcular distancias recorridas. También las aceleraciones. Y les voy a poner dos problemas de movimiento uniformemente acelerado con las fórmulas que estábamos viendo, ¿verdad? Con las tres fórmulas que estamos usando. Este, vi que ya vimos cuatro problemas ese día. Entonces, la agenda es la siguiente: hoy vamos a hacer un último repaso, solamente vamos a tener una sesión. El martes es el examen y el viernes ya no nos vemos. Les avisé yo. Que la semana que viene yo seguramente salgo de la ciudad el jueves en la noche. Entonces ya no los vería a ustedes. Este, los podría ver desde Oaxaca ahí con el modem, pero no tengo ninguna garantía de que funcione. Falla mucho ahí en el pueblo el internet, entonces no les quiero quedar mal. Pero de todos modos, este, ya con el examen, este, que me lo manden a mi correo, pues eso lo califico tranquilamente, ¿no? en estos días de vacaciones. Son cinco grupos que les voy a hacer examen y este, pues calificaría tranquilamente en estos días, ¿no? Yo sí voy a tener chamba, pero prefiero, para no, para no andar corriendo, regresando en enero, y además ya les dije, ¿no? De que si me espero hasta enero, pues sería algo, pues <laughs> sería es una matanza, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacemos eso? Si las cosas se les olvidan al día siguiente o el mismo día ya no saben ni qué onda, pues ahora si nos esperamos las, las tres semanas más la que falta de clases, un mes, pues no creo que sea conveniente, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Duda? Muy bien sigo admitiendo, ya son 34 ustedes, vámonos a Classroom. Recuerden que la tarea es para la semana entrante. Eso sí, la tarea me la tienen que entregar el viernes 11. Eso sí. Me tienen que entregar la tarea. Muy bien. Entonces, vámonos a un Jamboard. O a ver si encuentro su Jamboard con el que estábamos trabajando. El martes, ¿qué día fue? Primero de diciembre, vamos a ver. Aquí están por fechas. Primero de diciembre, veamos. Aquí tengo este Jambor. Tuve al... Uh -huh. El martes tengo... Este es de... A ver, vamos a ver si es este. Esas son las fórmulas: el problema del tren, el del auto, el del portaaviones. Creo que es este el Jamboard que vimos, ¿verdad? A ver, desmiéntanme, por favor. Si no es el Jamboard que vimos. Sí sí es. Sí, sí, es. sí, sí es. Perfecto. Bueno, vamos a seguir haciendo problemas. Muy bien, a ver, permítame un segundo. Veamos a ah, la plumilla, no la tengo a la mano. Okay, vamos a ver, tenemos un camión de pasajeros recuerden que yo siempre dibujo primero no el problema y a ustedes luego les dicto perdón ya luego este es un camión de pasajeros que va por la autopista y tiene una velocidad inicial de 40 kilómetros entre hora acelera de forma constante y alcanza una velocidad de 65 kilómetros entre hora. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que esta aceleración la hace en 15 segundos. Ok. Entonces quiero encontrar la distancia que recorrió el autobús en ese tiempo y la aceleración que sintió el autobús también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dicto el problema. Un autobús de pasajeros circula por la carretera Con una velocidad de cuarenta kilómetros entre hora, acelera de forma constante durante quince segundos. hasta alcanzar una velocidad de 65 kilómetros entre hora. Punto de seguido: calcula la distancia que recorrió, en esos 15 segundos y la aceleración que tuvo el autobús. Inténtenlo ustedes ahorita con las fórmulas, por favor. Y ahorita yo lo desarrollo. ¿Ya acabaron? Díganme. ¿Sí o no? No. No. No es posible. A ver, lo voy a empezar a hacer. Veamos. Ya fue mucho tiempo. A ver, lo primero, hay que convertir. Velocidad inicial es igual a 40 kilómetros de hora. Recuerden, hay que multiplicar por 10 y dividir entre 36 metros entre segundo. Esto me queda 400 entre 36 metros entre segundo. Esto hay que hacerlo a fuerzas, ¿eh? Entonces, ¿cuánto es 400 entre 36? ¿Ya tienen la cuenta? ¿Quién me bueno, puede decir? 11.11. 11.11, 11, gracias. Ahora la velocidad final es 65 kilómetros entre hora. Hay que multiplicar por 10 y dividir entre 36 metros entre segundo. Y entonces tenemos 650 entre 36 metros entre segundo. ¿Cuánto es, por favor? Sí. 18.05. 18.05 metros entre segundo. Muy bien. Ok. Ahora atención. ¿Qué datos tengo? Tengo velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Aquí se me faltó poner t igual a 15 segundos. Y ya sabemos la fórmula despejada, ya lo hemos hecho. Aceleración es igual. A velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Eso ya lo despejamos en alguno de los problemas. Revisen los que ya hicimos. Ahora, la aceleración tiene que ser positiva porque aumentó la velocidad de 40 a 65. Entonces, si les queda negativa, algo hicieron mal. Entonces, hacemos la resta. Velocidad final 18.05. Ya no pongo unidades, menos 11.11, .11. recuerden son dos decimales nada más, entre 15 segundos. Entonces la aceleración me queda 18.05 menos 11.11, .11. veamos, a ver. Sale a 0.46. No puede ser. 6.94. Ah, 6, ahí, ahí sí te creo, 6.94 entre 15, ¿y cuánto da eso por favor? 0.46. Perfecto. Metros entre segundo al cuadrado y es positivo porque está aumentando la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien. Este la distancia. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo. 11.11 .11 por 15 más un medio de la aceleración que acabo de encontrar, 0.46 por 15 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da? Me da, vamos a hacerlo paso a paso, 11.11 .11 por 15, y eso me da 166.65. Recuerden dos decimales para, para que nos salga igual a todos, ¿no? Porque si aumentan decimales va a quedar diferente, eso ya lo sabemos. 15 por 15, por 15, 15 al cuadrado, por .46 entre 2. Y eso me da 51.75. Y eso ya sumando me da 166.65 más 51.75. 218.4. Metros. ¿A quién le dio este resultado? ¿Nadie? ¿A quién le dio ese resultado? Ponga su manita, por favor, en reacciones. Ahí ponen su manita para saber cuántos lo lograron: uno, Valderrama, Jessica, dos, Jennifer, tres, Guadalupe, cuatro, Valderrama, cinco. Ok, la cosa es que vayan viendo. Recuerden, gracias Mariana, eh, hemos estado despejando fórmulas. No me interesa que me manejen unidades en la respuesta. Ya sabemos qué es lo que sale. En todos los despejes hemos llegado a unidades que sí corresponden, ¿verdad? El tiempo en segundos, la velocidad en metros entre segundo, aceleración en metros entre segundo al cuadrado. Además nos salió positiva la aceleración, ¿verdad? Ya sabemos que sale positiva cuando aumenta la velocidad, negativa cuando se reduce la velocidad. Entonces realmente yo creo que ya están listos en cuanto a los problemas de movimiento uniformemente acelerado. Tienen que repasar. Deben tener su formulario a la mano y les aconsejo que tengan los despejes también a la mano para que no estén batallando el día del examen. Si me explico o no me explico. Ya con este problema que hicimos van cuatro, creo, o más. No sé cuántos llevamos ya. Entonces, este, eh, también va a venir una gráfica. Revisen los videos, ahí viene todo. La gráfica, recuerden que calculamos áreas y aceleraciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? Ahorita este, me tengo que retirar. Tengo, este, bueno, con, con su problema familiar, me acaban de hablar por teléfono. No sé si vieron que andaba hablando por teléfono. Este, ahorita sí es algo, algo que, que debo atender de inmediato. Pero bueno, ya están enterados ustedes. Este, el examen es el martes. No me lleguen tarde, por favor. A las dos y media va a ser. Les voy a dar una hora para hacer el examen. Entonces, ¿qué voy a hacer? A las dos y media lo recibo, les doy el examen, lo resuelven, me tienen que mandar las respuestas a mi correo, imágenes, por favor, con el desarrollo y los resultados. Le ponen ahí como asunto a su correo examen. ¿eh? Examen de MOA, algo así le ponen, ¿no? Examen MOA. ¿Estamos de acuerdo? Luego, cuando se acabe el Zoom, me voy a salir, como siempre le hacemos, y regreso de inmediato. Y ya cuando dé la hora, ahí sí, voy a decir hasta aquí. Y voy a checar mis correos. Y si su correo llega después de las tres y media, ya no voy a aceptar su examen. ¿Están enterados? ¿Alguna pregunta? Díganme de una vez porque el siguiente día que nos veamos es el día del examen. ¿Estamos de acuerdo? No me lleguen tarde, por favor. Voy a subir este video ahorita para que estén enterados los que no estén presentes, porque tengo 34 de ustedes ahorita, pero son un poco más. Siempre hay alumnos que no, que no entran por algunos motivos. Y no hay ningún problema, eso ya lo saben ustedes, pero el día del examen sí. Necesito que estén presentes todos. ¿Me explico o no me explico? Bueno, pues una disculpa, pero pues tengo que atender este problema familiar, que es un poco delicado, y pues me tengo que ir de inmediato. Jovencitos, en principio, nos vemos el martes, dos y media. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.